arratsaldeon edo gabon guztioi. Eta eskerrik asko gaur berriro ere Donostiako bulebarra ilusioz eta gogoz betetzeagatik. Iritsi gara, kanpainaren azken orduetara eta ezer baino lehenago, beste zer baino lehenago, lehen txalo zaparra da bat eskatu nahiko nuke Euskal Herria Bilduren komunitatearentzat. Benetan zoriontzekoa da egin duzuen lana. Euskal Herria Bildu ez litzateke ezer gu ez ginateke onaino iritsiko zuengatik izango espalitz. Zorionak eta aupa zuek. Baina gaur ere, Donostiatik, gure berotasun eta txalo zaparra da bidali nahi dut beste toki batetara. Bertan ari baitira Nafarrak hauteskunde kanpainari azken ekitaldia egiten. Iruñara beste txalo zaparra da bat, Belpozu eta... Belpozu eta Nafarroako EH Bilduren komunitateari gure indarra bidaltzeko. 2019an lortu genuen eserleku euskaltzale, feminista, subiranista eta aurrerakoia. Eta oraingo honetan, Nafarroan ere berriro lortuko dugu. Eta indar gehiagorekin egingo dugu. Noski baiez, gora Nafarroa! Duela lau urte, Euskal Herritarron eskubideak eta askatasunak defendatzeko eta zabaltzeko konpromisoarekin aurkeztu ginen zuen aurrean. Eta gure hitza bete dugu. Gorkak oso ondo azaldu du, ba Madrilen egindako lanak emandako fruituak. Eta zinez, benetan, eskertuta gaude, gure lana balorean jartzen duzuelako. Kanpaina honetan hori nabaritu dugu. Eta egunero bidaltzen dizkiguzuen mezu eta keinuekin, konprobatu dugu zuen babesa dugula. A todas las personas que durante estos cuatro años nos habéis apoyado y empujado con vuestro aliento. A todos y a todas que nos habéis sostenido en los momentos más duros. A todas y a todos los que nos habéis ayudado y mostrado apoyo. A toda esa gente que nos ha hecho llegar su cariño, que lo sepáis, que esa ha sido la fuerza que nos ha hecho trabajar y tirar para adelante allí. Esa fuerza, vuestra fuerza, es la que nos ha hecho lograr lo que parecía imposible. Así ha sido, porque cuando Euskal Herria Bildu además tiene capacidad de influir, mejora la vida de las personas. Y eso es lo que hemos hecho. Óscar, Bel, Gorka, Idurre, Jon, Iñaki, eta nire partez, guztion partez, mila esker guztiei. Mila esker. Lanak merezi izan du. Zuengatik eta zuekin egin dugulako. Zintzoki esaten dizuet, lan asko egin dugula, gogorra izan dela askotan. Baina baita ere esan dezaket, arrokeriari gabe, baina arrotasun handiarekin, merezi izan duela eta egin dugula. Baina ez gara konformatzekoak eta kanpaina guztian esan dugun bezala, gehiago nahi dugu. Porque, y queremos más porque la ciudadanía que vive y trabaja en este país sigue pidiendo soluciones a los problemas de la gente, a esos problemas del día a día, los cotidianos, a esos a los que se enfrenta cada mañana al empezar la jornada.
el precio de las hipotecas, el precio de los alimentos o las listas de espera en atención primaria, el de la seguridad para el futuro de nuestros jóvenes y el del planeta y el cuidado de nuestros mayores. La ciudadanía sabe qué es lo que le preocupa y, sobre todo, sabe qué es lo que quiere para el mañana. Y nosotras queremos ser la herramienta, la fuerza que dé respuesta a esas aspiraciones. Aspalditik gatoz eta urrutira goaz. Aspalditik datorren eta urrutira doan herria da gurea. Eta egun hauetan, herri ibili garen kanpaina honetan, burura etorri zait Amalur filman bi aldiz errepikatzen den esaldi bat. Estos días de campaña, en los que hemos recorrido kilómetros y kilómetros de geografía vasca, me ha venido a la cabeza a menudo una frase que se repite dos veces en la película Amalur. Para los jóvenes, para quienes no lo sepáis, es una película mítica. Es una magnífica obra de arte que hablaba de Euskal Herria, de lo que era Euskal Herria en 1968, en pleno franquismo. Entonces, Fernando Larruquert y Néstor Basterrechea consiguieron sacar a la luz contra viento y marea y contra la censura férrea de los inquisidores del franquismo esta gran película. Los franquistas censuraron bastante la obra, la cinta original, pero a los censores se les escaparon muchas cosas. También una voz que en la cinta pronuncia con gran fuerza un lema que los cineastas encontraron grabado sobre un portón de un caserío de Iparralde: ni tiranos ni esclavos. Ese lema lo llevamos grabado a fuego en los pliegues de toda nuestra memoria colectiva. Y todavía hoy tiene plena vigencia. Ni tiranos ni esclavos, porque nunca, nunca, nunca olvidamos nuestro objetivo último: la libertad de Euskal Herria, un país de hombres y mujeres libres e iguales, sin siervos ni tiranos, que decidan su futuro en libertad. Beharrezkoa delako eta bidea ere, horretarako bidea ere ederra delako. Indarra beharrezkoa da, gauzak aldatzeko eta aurrera egiteko. Noski baietz, baina indar kolektiboa behar du izan. Bakarrik ez baita, ez der lortzen. Feminismoak erakutsi digu, elkarrekin batera, gehiago egiteko gai garela. Eta jakin badakigu, sustrai kooperatibo eta solidario sendoak dituen herri hau, elkar lanaren emaitza dela. Mendez-mende iraun duen auzolanaren emaitza, interes kolektiboak interes personalen aurretik jartzearen emaitza. Este país es ilusión y es voluntad de hacer. Es emoción y trabajo, es talento y capacidad, es el codo con codo, es el boca a boca, es la determinación y la sonrisa, con principios, palabras y responsabilidad. Y eso es lo que queremos representar, lo mejor de este país. Y lo queremos hacer para poder hacer más y llegar aún más lejos. Y para ello contamos con vosotros, con todos y todas vosotras. Y no os vamos a fallar. Este domingo llenemos las urnas de esperanza, llenemos las urnas de votos de izquierda y soberanistas, llenemos las urnas con los votos de Euskal Herria Bildu. Gehiago izan behar gara, are gehiago egin ahal izateko, are urrutiago iristeko. Ezin dugu atzera egin, eta horretarako zu behar zaitugu. Eta igande honetan boto bat bera ere ezin da etxean geratu. Dendenak behar ditugu, eskubide eta askatasunetan aurrera egiteko. Eta jakina, talde oraindik ere sendoagoa, nahi eta behar dugu Madrilen. Horregatik, kristoren zerrendak aurkeztu ditugu, lau herrialdeetan, bai kongresurako eta baita senaturako ere. Eta ziur gaude, ez
daukagu zalantzarik. Gure ordezkaritza handitu egingo dugula, gehiago izango garela. Oraingoan bai, erantzunkizun gehiago, gaitasun gehiago, compromiso gehiago, esperantza gehiago, lan gehiago, ilusio gehiago, finean, Euskal Herria Bildu gehiago. Zure indarra behar dugu bidea egiten jarraitzeko. Gehiago izan eta gehiago egingo dugu. Gure hitza duzue. Gure hitza duzue. Ez dugu etxiko askatasuna lortu arte. Ez dugu etxiko Euskal Errepublika. Persona libren Euskal Errepublika lortu arte. Ez dizuegu utzik egingo. Gora Euskal Herria Bildu. Gora Euskal Errepublika.